Muy buenas a todos, soy Manu de Loving New York y en el vídeo de hoy os traemos una serie de consejos que os van a venir muy bien si todavía no habéis estado en Nueva York ni una vez y os estáis planteando una primera visita a la Gran Manzana. Realmente yo no soy ningún experto en qué cosas hay que ver sí o sí en una primera visita a Nueva York. Yo solo he estado allí 4 veces, que bueno, que está bien, pero lo que hemos hecho para crear una lista definitiva de 15 cosas que ver en una primera visita de Nueva York ha sido reunirnos el resto del equipo de Loving New York. Nos hemos sentado juntos, de diferentes idiomas, y hemos dicho, bueno, es que es lo imprescindible en una primera visita. Y así es como ha surgido la siguiente lista. Empezamos la lista con el Memorial del 11S. Es un lugar marcado por la historia reciente del país que sigue poniéndome los pelos de punta cada vez que voy por allí. En la zona del Ground Zero, la zona cero, hay varios puntos de interés. Están las cuencas de agua, donde estaban las Torres Gemelas, el mirador One World Observatory o, mi favorito, el Museo del 11S. En el número 2 tenemos otro de los imprescindibles, el Puente de Brooklyn. Da igual cómo lo veas, si paseando, ojo, se tarda más de lo que puede parecer. Si paseando, si con la bici o en ferry. El caso es que te pases por el puente de Brooklyn. Mi consejo, ve el atardecer allí. En el número 3 tenemos los food markets, los mercadillos de comida gastronómicos de Nueva York. A mí personalmente me encanta el mercado italiano que hay cerca del Flatiron Building, pero también, bueno, está el Italy, cerca del Museo del 11S, o el Time Out de Brooklyn. Y, como no, el mercado Little Spain, la pequeña España en los Hudson Yards. Que, por cierto, tenemos un vídeo solo hablando del mercado Little Spain. Os lo dejamos en la descripción. En verdad, estamos encantados con que exista este mercadillo, porque por fin podemos ir a un lugar en condiciones a comernos una paella y no arroz con sabor a plástico en Nueva York. En el número 4 tenemos Top of the Rock. De todos los miradores de Nueva York, el Empire, el One World Observatory, la corona de la estatua, mi favorito es el Top of the Rock. Eso sí, por ahora. Veremos a ver porque The Edge entra en 2020 con mucha fuerza y tengo ganas de probarlo. Y en el número 5 de la lista tenemos Central Park, que es genial en cualquier época del año. En verano con los eventos que hay, como los conciertos gratuitos, y en invierno con nieve para pasear por allí. Es genial. Además, el Central Park es curioso, pero sigue siendo, casi desde que empezamos con el proyecto de Loving New York, el lugar de interés de Nueva York favorito por todos los usuarios, por la mayoría de usuarios, mejor dicho. Así que si tanta gente lo dice, será por algo. O como decimos en español, cuando el río suena, agua lleva. Seguimos en la lista con los rooftop bars, los llamados bares de azotea, que suelen estar situados en algún lugar elevado de la ciudad, como en la azotea de un hotel o en algún rascacielos, y es de los que puedes tener unas vistas increíbles de la Gran Manzana. ¿Se puede pedir algo más aparte de relajación, buenas vistas y algún que otro cóctel? Ojo al bolsillo, Si me pedís recomendaciones, The Refinery, cerca de Bryant Park, el 235th Hotel en el Empire State y en Brooklyn el One Hotel, desde el que tendréis vistas increíbles del puente. En el número 7 tenemos el Soho, que es una parte de Nueva York que me gusta mucho y que sigue teniendo ese espíritu del Nueva York de antes, que contrasta muy bien con otras partes de la ciudad. Muchos restaurantes, muchas cafeterías, así que si podéis, echarle un vistazo a esta zona. El número 8, Dumbo. Dumbo es esa parte de la ciudad que va a lo largo del Brooklyn Bridge Park y que seguro que conoceréis por la famosa imagen de la esquina de Water Street con Washington Street. Os recomiendo que vayáis allí con la calma, simplemente a pasear un poco por el Brooklyn Beach Park y disfrutar de las vistas que tenéis de la ciudad. Times Square. Times Square, en el número 9, es de esos lugares de interés con opiniones polarizadas. O te encanta o lo odias. Lo normal es que si te gusta el jaleo, es que te encante. Y si te agobia los lugares con mucha gente y muchos estímulos, pues seguramente caigas en el grupo de los detractores. Las mejores vistas y fotos las tendrás desde las escaleras rojas, al norte. Ver Nueva York desde el agua, en el número 10 de la lista. Y eso no significa que te vayas a dejar un riñón en el intento, de hecho, puede ser hasta gratis. La ciudad cuenta con el famoso Staten Island Ferry, que te dará una vuelta gratuita de Manhattan a Staten Island y viceversa. Luego tienes otros tours, como el Circle Line, que sí que cuestan, pero que merecen mucho la pena por el recorrido que hacen. Y otros ferries y tal. Pero bueno, si vais buscando ahorrar en una primera visita, con el Staten Island Ferry, vais genial.
Lady Liberty. En el número 11 de la lista tenemos la Estatua de la Libertad. Muchísima gente nos pregunta, oye, ¿merece la pena bajarse en la isla para ver la estatua? ¿Es suficiente con verla desde la distancia? ¿Voy a la corona? ¿No voy? Bueno, yo soy bastante crítico al respecto y pienso que es suficiente con ver la estatua desde lejos, desde alguno de los ferries, de los cruceros que hay por la ciudad, que hacen algunos tours y tal. Y de hecho la podéis ver de forma gratuita con el Staten Island Ferry. Y en cuanto a la corona, tenemos un vídeo al respecto, lo dejamos en la descripción. Y la verdad, yo soy súper crítico y opino que no merece la pena. Son muchos escalones hasta arriba, son muchos controles de seguridad, es bastante estrecho todo y bueno, las vistas tampoco que sean ninguna locura. Entonces, bueno, esa es mi opinión. En el número 12 de la lista tenemos Bryant Park, que es un pequeño spot, un lugar así algo recóndito y poco escondido, y que podría pasar desapercibido en una primera visita a Nueva York, pero por eso mismo te lo mencionamos aquí, para que no se te pase. Lo tienes muy cerquita de Times Square, junto a la biblioteca pública en la Quinta Avenida. En verano merece mucho la pena por los conciertos gratuitos que hay cada lunes, y en invierno hay una pista de hielo muy famosa. A mí particularmente me encanta porque me gusta mucho el rollo que tiene el estar sentado en el césped relajado y ver tanto edificio alto. Además, si miráis dirección Downtown, podéis ver la punta del Empire State, y si es por la noche, la veréis con la iluminación y tal. En el número 13, la High Line, que es la antigua vía de tren que se eleva a varios metros sobre la ciudad, concretamente a 9 metros sobre el nivel del suelo. Acaba en los Hudson Yards y tendréis unas vistas magníficas del Hudson River. The Vessel es una construcción relativamente reciente de los Hudson Yards y lo bueno que tiene es que es gratuita, simplemente tenéis que reservarla a través de la página oficial. Podéis subir sus 2500 escalones y disfrutar de la vista que te ofrece el barrio. Si queréis más información, echadle un vistazo al vídeo que tenemos exclusivamente sobre él. Y por último en la lista tenemos el Meatpacking District, que antes era una zona que tenía mala fama en la ciudad, pero bueno, de eso ya hace mucho tiempo, y ahora podríamos decir que es una ciudad que tiene un carácter, una personalidad especial. Es donde se encuentra el Nueva York de verdad, y tiene muchos hoteles, cafeterías, restaurantes, tiendas de lujo, que merece la pena visitar. En fin, a nosotros nos gusta mucho, sobre todo por los rooftop bars y por el Chelsea Market. Bueno, y aquí acabamos ya con la lista de 15 cosas que recomendamos ver en una primera visita a Nueva York. Quizá os haya llamado la atención que el Empire State Building no esté en la lista, ¿no? Bueno, no es que tenga nada personal con el Empire State, de hecho, me gusta de lejos. En plan, creo que se puede ver desde muchísimos puntos de la ciudad y que no es necesario subir arriba ni a la planta 86 ni a la planta 102 para tener vistas generales de la ciudad, porque para eso hemos recomendado el Top of the Rock en Rockefeller Center, que es mi mirador favorito, como os cuento en otro vídeo que voy a dejar en la descripción. Eso sí, que si tenéis ganas de ir al Empire State Building porque, bueno, todo el mundo dice que hay que ir una vez en la vida y al fin y al cabo es el rascacielos más famoso de la ciudad y es uno de los iconos más característicos de la Gran Manzana, eso es cierto. Bueno, pues si queréis ir, yo recomiendo que lo hagáis de jueves a sábado por la tarde-noche, sobre las 10, porque, bueno, hay un saxofonista que suele tocar canciones de Sinatra y la verdad que la atmósfera es muy agradable, se está muy a gusto y, bueno, pues tiene otro rollito que le da un algo al Empire State que lo mejora. Pero no es un imprescindible en una primera visita a Nueva York. Ya está, eso es todo lo que os tenemos preparado hoy. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, pulgar arriba, suscribiros a la página, a la cuenta de YouTube, que cada vez somos más, estamos muy contentos. Y nada, escribidnos un comentario que estaremos encantados de leerlo. Y bueno, ya está. Un saludo, soy Manu de Loving New York.